¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Buen día para todos ustedes. Aquí comienza una nueva edición de la mañana de Campo Directo en esta nueva semana. Comenzamos rápidamente con estos titulares. Argentina y Japón fortalecen el comercio bilateral. Los dos países firmaron un memorando de cooperación en las áreas agrícola, ganadera, pesquera, forestal y agroindustrial. Este acuerdo establece un mecanismo de diálogo entre los ministerios de ambos países con el objetivo de impulsar la agenda de cooperación en materia sanitaria y fitosanitaria que se encontraba paralizada desde hacía varios años. Proyectan una siembra de 5 millones y medio de hectáreas de trigo. Durante las últimas dos semanas, en las provincias del norte del país, comenzó la siembra de trigo de la campaña 2017-18, como así también en sectores del centro y norte de Córdoba y Santa Fe. Hasta el momento, el Progreso Nacional de Implantación del Cereal alcanzó 2,8% de la superficie proyectada, lo cual representa un adelanto del 1,1% respecto de la campaña anterior. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas el último día hábil. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 3.870 pesos la tonelada. Maíz, 2.440 pesos. Trigo, 2.580 pesos. Sorgo, 1.830 pesos la tonelada. En el mercado de Liniers, el último viernes se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, se pagaron novillos de 431 a 460 kilogramos, 31 pesos con 54 centavos promedio por kilo vivo. Novillitos de 351 kilos a 390 kilogramos, 34 pesos con 49 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos se pagaron 32 pesos con 11 centavos promedio por kilo vivo. Vacas buenas, 19 pesos con 85 centavos. En tanto, para invernada, se pagaron terneros 36 pesos con 22 centavos promedio por kilo vivo. El próximo remate de Consignaciones Córdoba, hoy lunes, desde las 10, en la Sociedad Rural de Jesús María. El dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 78 centavos para la compra y 16 pesos con 18 centavos para la venta. El Ministerio de Agroindustria de la Nación, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, la Unión Industrial de Córdoba y la Bolsa de Cereales, han conformado una escuela de negocios para pymes agroalimentarias. Estuvimos presentes en el lanzamiento. Este es el informe. Lo que estamos lanzando acá en Córdoba, en Córdoba Capital, es un proyecto que venimos realizando en varias provincias del país. Se trata de una escuela de negocios para pymes, en este caso agroalimentarias, porque nosotros estamos convencidos del potencial que tienen nuestras empresas, nuestros empresarios, y entonces junto al gobierno de la provincia, el Ministerio de Agricultura, junto a la Bolsa de Cereales y junto a la Unión Industrial de Córdoba, la UIC, estamos poniendo en marcha este programa que va a tener una duración de 4 meses y que básicamente está orientado a mejorar la competitividad de las pymes agroalimentarias, dándoles herramientas de gestión empresarial. ¿Había algún antecedente dentro del Ministerio? Dentro del Ministerio de Agroindustria venimos trabajando hace ya 3 años, esta es la tercera edición, fuimos, podría decir, de menor a mayor, empezamos por San Juan, después el año pasado hicimos ya 7 provincias y este año estamos en 9 sedes. La verdad que los resultados nos han acompañado, nosotros estamos convencidos que es el camino para el empresariado pyme, para los que son emprendedores, poder tener herramientas que permitan tener un modelo de negocio y ser perdurables en el tiempo. Nosotros buscamos eso, sostenibilidad de las pymes en el tiempo. Las pymes, el argentino y las pymes nuestras tienen un alto crecimiento y un alto, ¿cómo decirlo?, de potencial creador de empresas. Pero eso se correlaciona con la alta mortandad que tienen nuestras pymes. Te puedo decir que Argentina es el segundo país en América
en lo que es tasa de creación de empresas. Pero dentro de los 10 primeros años de vida, 7 años en algunos casos, un gran porcentaje deja de existir. ¿Cuáles son los factores? Básicamente falta herramienta de gestión empresarial. Uno no planifica, no conoce cuáles son sus costos, no tiene un modelo de negocio, no tiene una estrategia de fijación de precio, o muchas veces toma decisiones, como antes decía el coordinador del proyecto, de manera intuitiva. O sea, si uno cuenta con información, la información es clave y le permite tomar mejores decisiones. Sin duda la intuición es importante, mucho en nuestra vida nos manejamos por intuición, pero siempre necesitamos contar con información veraz, relevante, oportuna, eficiente, numérica, que nos indique cuál es nuestra rentabilidad y cuál es nuestro modelo de negocio y nuestros productos más rentables, que lo que hacen es dar sustentabilidad a la empresa. A nosotros nos toca estar dentro de lo que es el Ministerio de Agroindustria enfocados en lo que son las pymes de alimentos. Básicamente porque las pymes de alimentos tienen son altas proveedoras de empleo directo e indirecto, empleo genuino, por lo que aporta el sector de la industria de alimentos al PBI, en fin, por un montón de causas que lo que queremos es posicionar y mejorar su situación. Vamos a empezar el 11 de mayo acá en Córdoba y tenemos un cronograma de 6 clases, 5 específicas de herramientas de gestión y una sexta actividad que es el armado de carpetas de inversión y una propuesta de cómo dejar a la empresa en condiciones de exportar. Así que van a ser 6 módulos en total. Bien. Para los que no pudieron asistir hoy y estén interesados en ponerse en contacto, ¿dónde se tiene que dirigir? Pueden comunicarse con la UIC, con la Unión Industrial de Córdoba, con Carolina Puig. Pueden comunicarse con lo que es mi dirección, al 4349-2253 en Buenos Aires, o pueden comunicarse con la Subsecretaría de Ganadería, con la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agroindustria, pues un trabajo que estamos haciendo en común. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más información aquí en la mañana de Campo Directo. Segundo bloque de la mañana de Campo Directo, les recordamos a todos ustedes que hoy a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María se realiza el habitual remate de Consignaciones Córdoba, están todos invitados. Presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes del agro para los próximos días. ¿Cómo hacer de la producción ovina un negocio rentable? Ese será el eje temático de la jornada ovina que tendrá lugar mañana martes a las 10 en la estancia María Gloria de Villa de María de Río Seco. Alimentación y aspectos sanitarios, economía de la producción ovina y valor agregado de los derivados ovinos serán los temas a tratar en esta oportunidad. El próximo miércoles a las 19 tendrá lugar en la Agencia de Extensión Rural INTA Villa Dolores una charla técnica sobre harinas de rocas. La misma estará a cargo del ingeniero agrónomo Guido Agustín López Cárdenas de la Universidad de Asunción del Paraguay. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro micro agropecuario. Se han cumplido los 10 minutos de información del sector. Les recordamos, a partir de la hora 10, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María, se realiza el habitual remate de Consignaciones Córdoba. Están todos invitados. Usted puede revivir todos los temas que emitimos en nuestro micro y en nuestro programa en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos reencontramos con todos ustedes mañana a partir de las 7:50, como siempre aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias.